José Ricardo es oriundo de Maguipayán, un pequeño municipio en crecimiento situado en el departamento de Nariño y azotado continuamente por el conflicto armado. Al ver que su familia pasaba por dificultades económicas, José decidió unirse a las milicias de las FARC con la esperanza de recibir un pago por su servicio y así poder ayudarlos a sobrevivir. Pues no, o sea que mi mamá tiene 9 hijos y yo era el único hijo varón, chamaco, entonces yo la miraba que trabajaba mucho, se esforzaba mucho. Entonces ellos llegaron un día ahí al pueblo que le pagaban a uno. Entonces unos muchachos en la juventud, pues, me fui a buscar el futuro para ayudar a mis hermanos y a mi mamá, que a mí no me crió papá. Y tomé la decisión y cuando llegué allá no fue así. Ya yo ya estaba aburrido, pero ya estaba allá. Ya tenía que hacer lo que me decían, si no, baila. Ah, pues no, a mí me tocaba mirar cuando si venía el ejército, venía alguien, esta pila, avisar, ir al monte, llevar remesa, todo. Como yo podía andar en la civil. Después de 7 años de llevar un fusil al hombro, de hacer largas caminatas por las selvas y de ver que las cosas no eran como se les habían prometido, José decidió entregar las armas y desmovilizarse. Ahora este hombre goza de varios beneficios que el gobierno nacional y la sociedad le brindan por haberse reinsertado a la sociedad. Recibió cursos de formación en calzado y marroquinería y actualmente trabaja en la fábrica de calzado Romo. Y bueno, me dejaron al monte y cuando se calentó me llevaron al monte en el 2010. Entonces cuando empezaron a botar papelitos, yo miré que como yo andaba en la civil, ya oí la radio, que pues le dan la oportunidad de que se presentara. Entonces tomé la decisión de venir. Me siento bien, orgulloso, porque gracias a Dios tengo 3 hijas y por ellas tengo que luchar. Y doy gracias a Dios, a CDP y a don Rómulo, que me abrió la puerta, que hoy me siento bien, que ha sido un gran señor. Me ha dado la oportunidad y demostrarle a la sociedad que puedo ser mejor y seguir dando poco a poco mejor que está allá haciendo daño. Nubia vivía en Barbacoa, Nariño, y tenía solo 12 años cuando un grupo de hombres armados irrumpió en la tranquilidad de su hogar para llevársela, en contra de su voluntad, a formar parte de la milicia. Pues a mí en el tiempo de antes, pues como allá había el grupo del ELN, que estaban llevando a la gente obligada. Entonces yo caí en esa y ya fuimos para allá y nos dejaron de una vez allá. Y cuando ya fue la hora de volvernos, ya nos dijeron que no podíamos irnos de allá. Entonces nos tocó que quedarnos, quiera o no quiera, pues nos teníamos que quedar allá. Entonces, pues ya a llevar 13 años allá, ya decidí a venirme de allá. Pero no sabía cómo pues, venirme, ¿no? Al último, pues ya me tenían confianza, ya los jefes. Entonces, ¿qué? Ya nos dieron un permiso una vez y ya, pues yo dije, no, yo ya no vuelvo más. Por el medio del gobierno, que pues nosotros ya teníamos un profesional, ya que nos asignaron ese profesional para que nos estuvieran dando esa ayuda y pues si tuviéramos a hacer un curso en el SENA, porque uno tiene derecho a 3 cursos en el SENA. Entonces ya el profesional me ayudó a buscar trabajo, me dijo no, pues no me vaya a echar para atrás, sino que pues toca echar para adelante, me decía él. Entonces él ya me ayudó a buscar a buscar trabajo y luego él me llevó al CBP y ya me dejó allá pues haciendo, aprendiendo allá eso del CBP. Estuvimos, ¿qué? 2 meses y medio practicando acá y ya de una nos dejaron acá pues hasta el momento pues estoy feliz con don Rómulo porque sí nos ayudó, nos ha dado esa oportunidad de estar acá. Y pues como yo nomás tengo mis 2 niñas y hasta el momento pues no me ha pasado nada, estoy bien con mis 2 hijas, pues el trabajo tampoco no me ha faltado. Estas 2 historias nos muestran que los programas de desmovilización sí funcionan y que aquellos que tienen la oportunidad de recuperar el amor de sus familias y un espacio digno en el mundo, trabajan cada día para hacer aportes positivos a la sociedad. Para lograr la universidad que todos queremos, transformación y buen gobierno.
Un gran número de integrantes de grupos armados guerrilleros y paramilitares son reclutados con engaños o en contra de su voluntad. Es por esto que esperan impacientes por una oportunidad que les permita recuperar su libertad y aunque en ocasiones se ve limitada por discriminación de empresarios que se niegan a darles empleo, Calzado Rómulo y la Corporación del Desarrollo Productivo del Cuero han abierto sus puertas para apoyar no solo a los desmovilizados, sino a todas las comunidades vulnerables. El CDP es una institución que brinda servicios de capacitación, asistencia técnica, alquiler de equipos, organizamos ferias, traemos consultores internacionales, enviamos técnicos y empresarios a ferias internacionales. En general, todo lo que mejore la competitividad de las empresas del sector. Las personas que inician la capacitación vienen de un proceso muy riguroso con la Alta Consejería para la Reintegración. Son ellos quienes nos remiten a los candidatos, nosotros los seleccionamos, vemos básicamente que tengan la actitud y la aptitud para este oficio. Ingresan a un curso que tiene tres fases, una fase lectiva de 2 meses, una fase práctica de 1 mes y luego la posterior vinculación laboral al sector. Estas iniciativas sociales crean un ambiente de trabajo y aprendizaje constante, en el cual los participantes pueden desarrollar nuevas habilidades para su sustento y el de sus familias, y a la vez fortalecer sus valores. Esas son cosas que de pronto a los muchachos, a los jóvenes, les sirve mucho, porque uno como ejemplo, así mismo como quieren imitar a X o a Y o a C de personas, pues también igualmente que imiten a una persona que viene desde abajo, desde llevar un almuerzo en una zapatería, a hoy en día ser un gerente o un presidente de una compañía a nivel de aquí de Colombia. Y entonces, eso es lo que yo quisiera de pronto hacer para que los jóvenes tengan una visión hacia otro renglón. Porque muchas veces las cosas buenas aquí en nuestro país casi no las replican, pero las malas las sacan hasta por el último periódico. Eso de pronto es lo que quisiera yo hacer de aporte a la sociedad. Por lo menos la empresa es una empresa social, debido a que el patrón se pudo salvar y es la idea mía salvar a los demás. Según un informe especial emitido por el Ejército Nacional, en el año 2013 se desmovilizaron 1.017 personas en todo el país. Estas cifras corresponden a 829 de las FARC y 188 del ELN. El taller escuela pretende darle al sector el recurso humano calificado que está necesitando en primera instancia. Luego, al trabajar con poblaciones especiales como la población reinsertada, darle una oportunidad de generación de ingresos a quienes han dejado las armas en un trabajo digno, en un trabajo riguroso, con un contrato justo. Pero también en el taller escuela tenemos un laboratorio de procesos industriales y un ejercicio muy interesante al atender clientes del exterior de exportación y de modelo de producción. Cuando ellos tienen personas allá ya preparadas, que están como quien dice, ya les han dado unos meses de capacitación, de relaciones humanas, ya les han enseñado todo lo que tiene que ver con el arte de la zapatería. Entonces me los mandan para acá y aquí nosotros lo que hacemos es que los volvemos productivos y empiezan a coger fuerza y empiezan a aprender y cada día lo que van aprendiendo les gusta. Porque yo tengo aquí unos muchachos de Toribío también, pelados que tienen su mente limpia y los tengo funcionando acá en Servicio Rómulo y le cuento que esos muchachos salieron, que aprenden lo que uno les enseña y lo aprenden. Por eso, qué tristeza dejar uno acabar el material humano joven aquí en un país de estos, da tristeza. Porque esos jóvenes, si nosotros luchamos y hacemos cosas para que ellos puedan tener estudio o por lo menos trabajo, yo pienso que estos jóvenes los salvamos. Y salvamos a la esposa o a la mamá o a las demás personas, porque salvarlo a él, salvar a una persona, estamos salvando a la familia. Porque a veces sufre más la familia que la misma persona que está por allá. La reinserción en la sociedad puede parecer algo imposible para aquellos militantes que están pensando en desmovilizarse,
pero en realidad, empresarios como Rómulo y diferentes fundaciones siguen trabajando para garantizar que quienes dejan las armas puedan abrazar un futuro prometedor. Sección Panorama, con el patrocinio de Crecer en Familia. Pon tu fuerza en la unión familiar. Hasan Keif, un pueblo de 11.000 años de antigüedad, situado a orillas del río Tigris en el sureste de Turquía. Un lugar que cumple con 6 de los 8 requisitos para convertirse en patrimonio de la humanidad. Sin embargo, el gobierno turco no lo ha solicitado a la UNESCO. En lugar de ello, planea construir la llamada presa de Ilisu, que en caso de llevarse a cabo, cubriría Hasan Keif completamente. Esta represa inundará aproximadamente 72.000 hectáreas de suelo excelente para el cultivo. Cada mañana me levantaré y veré a Hasan Keif ahogándose bajo las aguas. No quiero ver eso. Los motivos del gobierno turco son varios. Los principales son la producción de energía hidroeléctrica, así como el desarrollo de la zona. El nuevo Hasan Keif se construirá allí. Todos los habitantes tendrán que mudarse. El gobierno construirá nuevas casas. Otro de los argumentos es llevar prosperidad. Dicen que la presa será buena para la zona. Dicen que se podrá hacer esquí acuático. La presa demorará varios años en ser construida. Por supuesto, la gente trabajará en la construcción y ganará algún dinero, pero no es un hecho que trabajarán allí miles de pobladores. Pero sin duda, miles perderán sus casas, sus campos, su ganado. No hay lógica, pero sí mucho dinero detrás de este proyecto. Este es un asunto que lleva mucho tiempo. La primera vez que se propuso fue en 1955. Más de medio siglo y todavía insisten en esto y no lo han logrado terminar. No han invertido en turismo ni en museos. Lo sigue el viejito. Acá no hay empleo, no hay fábricas. Tenemos muchos problemas de educación, salud, no hay dinero. Esto ha llevado a que muchos jóvenes se vayan a las ciudades, porque aquí de verdad no hay trabajo. Pero si Hasan Keif se salvara de la presa, podemos hacerla vivir para siempre. Destruir una localidad milenaria como esta es ya una razón suficiente para oponerse a la represa. En la Universidad Santiago de Cali existe un espacio que trabaja en la construcción de la cultura empresarial, la unidad o zona de emprendimiento USC. En esta unidad ofrecemos los servicios de asesoría a aquellas personas que quieren montar sus negocios. Aquí vienen los estudiantes que están próximos a ser egresados, que quieren crear empresa. Los servicios que se brindan en la unidad de emprendimiento son para estudiantes de últimos semestres, egresados y docentes. Nosotros le damos el apoyo para que ellos puedan construir su modelo de negocio, para que ellos puedan construir su plan de negocio y los orientamos para que se postulen a diferentes convocatorias donde pueden recibir financiamiento. Esta unidad, adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Santiago de Cali, genera e impulsa programas de formación que ayudan a fomentar la creación de empresas gestionadas por grupos especiales de la población, enfocando esfuerzos hacia la integración de los miembros de diferentes facultades con el fin de implementar conocimientos, formulación de planes de negocios viables económicamente y sostenibles. Sebastián García López, ingeniero comercial, es uno de los egresados vinculados a la unidad de emprendimiento con su plan de negocio. Estoy desarrollando la empresa Global Net Marketing, que se dedica a comercializar productos a través de un sistema de redes de mercadeo. Para poder acceder a este proceso se debe asistir a unas charlas informativas sobre la unidad, inscribirse, participar en talleres, asesorías y participar en eventos empresariales. Pueden venir aquí a la oficina de emprendimiento que está ubicado en el bloque 1, oficina 311, o sea, piso 3, y aquí se inscriben a un proceso. Recuerde que si tiene una idea de negocio y quiere crear una empresa, puede acercarse a la unidad de emprendimiento de la Universidad Santiago y contará con una asesoría y acompañamiento necesario para que esa idea se haga realidad. La
La Universidad Santiago de Cali, en el marco de la celebración de sus 56 años de fundación, realizó la 17ª Semana de la Publicidad y la Comunicación, en donde el tema principal fue la responsabilidad social. Las conferencias y ponentes que se presentaron en esta versión tenían como punto en común los trabajos en pro de una comunicación y una publicidad más social, más cercana y destinada completamente a la sociedad. Con esas ideas claras, ponentes como Roberto Ortiz, ex representante a la Cámara, miembro de la Unión Iberoamericana de Municipalidades y gestor y creador de La Chonticas, y Lana Levy, cofundadora y directora de la organización Caliclón de Payasos Humanitarios, Andrés Reyes, director de Mercadotecnia LGTBI, experto en publicidad incluyente, Ciro Sarmiento, publicista egresado de la Universidad Santiago de Cali y ganador del León de Oro en Cannes en 2001, entre otros, resaltaron la importancia de hacer una comunicación que pueda cambiar el comportamiento y el pensamiento de los consumidores, que los acerquen a los productos y proyectos que lideran, pero que también les den la oportunidad de generar cambio. Todas las ponencias y talleres que se presentaron durante los 4 días del evento resaltaron la importancia de que los profesionales de la comunicación social y la publicidad se desenvuelvan en el campo laboral, siempre teniendo como premisa a los consumidores y a las personas que los ven y escuchan, que su trabajo sea más social y menos mecánico. En el último día fue presentada la muestra audiovisual Veo 2014, que tuvo como ganadores en las categorías de ficción, no narrativos y ficción. Este evento se consolida cada vez más como un fuerte escenario de la producción audiovisual. La 7ª Semana de la Publicidad y la Comunicación se consolidó como uno de los eventos insignia de la USC, ya sea por sus apuestas innovadoras a la hora de tratar temas de interés relacionados con los diferentes aspectos de la publicidad y la comunicación, o por lo acertado a la hora de convocar ponentes nacionales e internacionales de todos los ámbitos sociales y profesionales. Seguimos en Cali Hoy Crónicas descubriendo las historias urbanas de la sucursal del cielo. Estamos en el barrio Vipasa, exactamente en el Parque de las Raíces. Este lugar nos sirve de escenario perfecto para la siguiente crónica, donde hablaremos sobre los tatuadores. Comenzamos. ¿Cuántas personas tienen la oportunidad de hacer lo que más les gusta y ganar dinero por ello? ¿De aprovechar sus destrezas y talento y sacarles provecho y beneficio? Andrés Jaramillo es una de esas personas. Cuando era niño, sus amigos lo convencieron de que dibujaba muy bien. Él se creyó el cuento y ahora, a sus escasos 19 años, es uno de los mejores tatuadores de la ciudad. Empecé a tatuar fue por la influencia de mis amigos, porque cuando yo tenía alrededor de 14 años en el colegio y los amigos que vivían alrededor de mi casa, les gustaba mucho cómo dibujaba, la forma en que pintaba y mucho esta parte, y les gustaba que con marcadores, con Sharpie, les pintara sobre la piel, hiciera dibujos. Entonces me empezaron a insistir y a molestar para que empezara a meterme en la parte del tatuaje, y pues de esta forma empecé a conocer un poco más, a ver videos por internet, a leer sobre el tema. Fabriqué algunas máquinas hechizas, como la mayoría de tatuadores empieza, que es armándose su propia máquina y practicando. Tener tatuajes en el cuerpo puede ser sinónimo de rebeldía, de desafío, de rudeza y de genialidad. Seguramente se generan algunas miradas y no se pasa desapercibido. Pero más allá de lo que provoque en quien mire, está la sensación que le queda a quien soporta horas de dolor y tinta. Realizarse un tatuaje es como una forma de expresión por medio de la carne, por medio del cuerpo. Es una forma de vernos, sentirnos y creernos distintos. De no ser el mismo, no ser cortados con la misma tijera, podríamos decir. Ya que la sociedad siempre nos está pidiendo un grupo, siempre ser parte de este grupo. Con esto del tatuaje nosotros somos, damos a conocer que somos dueños de nosotros mismos, dueños de nuestros cuerpos. Recién empecé, era de las épocas en que más tatuaba, porque pues era una novedad entre los amigos y no teníamos compañeros tatuadores ni nada. Yo ni siquiera había visto hacer un tatuaje, entonces siempre tuve la oportunidad de rayar mucha gente, de hacer muchos tatuajes empezando e ir mejorando.
Andrés tiene claro que los tatuajes no lo van a hacer millonario y que por más talento que tenga con las agujas, estas no le van a pintar un futuro asegurado. Lo que sí es seguro es que explota su talento al máximo. Para mí, el mundo de ser tatuador empezó como un hobby. Y aún hoy en día sigue siendo un hobby para mí, ya que lo disfruto mucho hacerlo y siempre quiero ser mejor y progresar más en mi arte. Me proyecto a futuro seguir haciendo mi trabajo, pero no como un tatuador al que le paguen mucho dinero ni haciendo piezas muy grandes, no. Pienso a futuro realizarlo como un trabajo por gusto, que yo pueda tatuar cuando yo quiera o cuando sean piezas que me provoque realizarlas. ¿Es rentable en una ciudad como Cali vivir del tatuaje? ¿Es muy costoso querer ser original haciéndose tatuajes? ¿Cómo ven las personas a los tatuadores en la calle? Esas preguntas las responderemos después de comerciales. Desde los 18 años, Andrés está metido en el mundo de los tatuajes. Sus destrezas para el dibujo y los ánimos que le dieron sus amigos los llevaron a meterse a este colorido y particular mundo. Y aunque para él este es un hobby que disfruta mucho, se lo toma muy en serio. Y una de sus principales exigencias es no regalar su trabajo, cobrar por lo justo. Vivir aquí en Cali como un tatuador es difícil, pero se puede lograr a realizar si uno es un muy buen artista. Ya que el tatuador de por sí somos muy careros en cierto sentido, pues hacemos que el arte se valore. Y el caleño es un poco tacaño con el dinero, siempre quiere rebajas, siempre pelea o alega por el costo de un trabajo, pero muchas veces no entiende de que esto es arte, de que esto no lo puede hacer una máquina, no lo puede hacer cualquier persona, que solo vemos pocas personas que hemos estudiado, hemos aprendido y hemos trabajado para mejorar cada vez un poco más nuestro arte, y por eso cada tatuador cobra lo que él crea es necesario para poder realizar un buen trabajo, un buen tatuaje y que sea una pieza muy bien valorada. El límite entre el trabajo de Andrés como tatuador y la pasión que despiertan los tatuajes en muchas personas lo cruza sin duda Emilio González, un venezolano que, llevado por su amor a la tinta, ya tiene más de 40 tatuajes en todo su cuerpo, además de perforaciones, expansiones y modificaciones en sus brazos y rostro. ¿Quién creería que este excéntrico personaje es padre de familia y médico? Por supuesto, hay países donde la gente te hace más rechazo que en cualquier otro. Muchísimas miradas, por supuesto, curiosas de mucha gente, miradas de rechazo, miradas de aceptación. A veces vas caminando y la gente te pide tomarse una foto contigo. Pero como te digo, yo la verdad no le paro mucho porque ya he logrado todo lo que he querido y es gracias al mundo del body art. Quienes se tatúan o rayan la piel lo hacen para verse diferentes, para marcar un estilo propio y alejarse de lo convencional. Pero, ¿al estar todos tatuados con las mismas tintas, no los hace eso iguales? ¿Dónde queda la originalidad? Recuerden seguirnos en redes sociales, en Facebook como Calidoy Crónicas, en Twitter como @Calidoy1 y en YouTube como CepaFSP. También nos pueden enviar sus correos a crónicascalidoy@hotmail.com. Esto fue Calidoy Crónicas, periodismo con sentido social.